seguirá cerrada la frontera. Preocupante esta decisión que han tomado las autoridades de ambos países. Preocupante porque hay mucha relación, sobre todo en los estados fronterizos que tenemos colindancia con Estados Unidos. Tenemos muchos vínculos, además del comercial. O sea, tenemos familiares del otro lado de la frontera. Por supuesto, vamos con Francisco Liñán Delgadillo, director de Zócalo Piedras Negras, quien nos tiene ya los detalles de esta historia. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches. Buenas noches, contador. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. En efecto, hoy ya se conoció por parte de las autoridades mexicanas que se ampliará un mes más, por séptimo mes consecutivo, el cierre de los cruces no esenciales de México hacia Estados Unidos. Este cierre temporal por el tema de la pandemia, el cual viene a ser un clavo más a la muerte de muchos negocios en Eagle Pass, Texas. La Cancillería ha anunciado que será hasta el próximo 21 de octubre cuando se extienda este plazo, lo que significa un mes más de no poder cruzar miles de migropetenses y coahuilenses por esta frontera a consumir a negocios de Texas, principalmente Eagle Pass, San Antonio, Uvalde. Se han perdido más de 6,000 empleos en la parte tejana de esta frontera y también hay mucha pérdida de ingresos para la ciudad, pues la operación de los puentes internacionales del lado tejano es directamente un beneficio para la ciudad de Eagle Pass, Texas. De hecho, hoy se aprobó el presupuesto con una reducción del 10%, esto debido a que en los 6 meses que van de pandemia, Eagle Pass ha dejado de percibir más de 4 millones de dólares de cuotas o de peaje en los puentes. Este cierre coincide con el anunciado ayer por Canadá, también de su cierre por un mes más de la frontera con Estados Unidos en la parte norte del continente por el tema de la pandemia, aunque ya ha bajado la hospitalización, los porcentajes de pacientes de COVID en los hospitales. En los países no se deciden aún a abrir las fronteras. Ya acá en Piedras Negras tenemos un promedio del 15% en la región norte y también en Texas ha bajado bastante la ocupación hospitalaria por casos COVID. Esto ha beneficiado, pero la decisión de mantener cerrado un mes más los puentes sin duda afecta mucho a esta frontera de Coahuila con Texas. Mi reporte, contador, desde Piedras Negras. Gracias, Francisco Liñán. Buenas noches. Y buenas noches.